Okay, sí. So we're here at this hotel. It's called La Posada del Ángel. So we'll be staying here for for a couple of days. So yeah, for I just got here, so I'll be here until tomorrow. But if I like it over here, I'm gonna stay one extra day before I head back to Palmerola. Me vamos a estar aquí en este hotel. Se llama La Posada del Ángel. Tiene estilo muy muy colonial. Hay piscina, restaurante también muy muy bonito, bien colonial, un estilo colonial. Sí. Eso es lo bueno, venir preparado para quedarse, ¿no? Me extendí lo que iba a hacer solo un día en estos pueblitos de Francisco Morazán. Se ha convertido ya en 2 días. Anoche me quedé allá en Cantarranas y hoy estamos aquí. Cantarranas muy bonito, ¿eh? Me gustó mucho ahí también. Sí, miren. El estilo como una casona vieja. Como que se remonta uno en el tiempo. This is like an old house, you know, old Spanish colonial house, you know. So you can feel in the air like the old times, you know. I love that. All right, I just wanted to show you. Oh, I want to show you my room now too, you know. So I got a double room. I paid let me see. 48 dollars, you know, $48 a night. So yeah, it's a TV. You don't need AC over here because this is a cool. Right now it's about 3:20 p.m. and it's cool, you know. But at night it gets cold, so you won't need any AC here, you know. So this is the bathroom. Let's check it out. Vamos a chequearlo. El baño y cómo se prende la luz aquí. Ah, bueno. No entiendo. Aquí está abajo, ¿eh? El baño, a ver. Sí. Vamos a hacer un video aquí en Valle de Ángeles también. Mira una. Como es cuarto doble, hay una cama queen size, tamaño reina, y la otra normal, ¿eh? Para una persona está bien. Está para dos personas pequeñas, ¿eh? Esta es una cama matrimonial. Televisor. Tiene un abanico. You got a fan right there. And some hangers right there. Okay, guys. So, okay. So, we'll be walking around Valle de Ángeles this afternoon. Esta es la parte de abajo del hotel. Este es el restaurante aquí. Y para relajarse también. Vamos a ver el jardín aquí. Muy, muy bonito. Vista el jardín y la piscina. Aquí está la piscina. Aquí está la cerveza, ¿verdad? Acabo de tomar un cafecito. ¿Verdad? Miren qué bonito, ¿no? Todo muy típico, muy colonial. Very beautiful. Voy a caer en estas gradas aquí. La piscina, rica ahorita. Es un bañadito. Aquí está una más pequeña, ¿eh? Esta es más para niños, creo yo. Niños más pequeños. Taking a walk around the garden area of this hotel. La Posada del Ángel, that's the name of the hotel, you see. Hotel Posada del Ángel. La noche 5 a $60, ¿entiendes? So 55 to 60 bucks a night to stay here. 55 to 60. Yeah, very nice. The sun's about to set. Is it getting a little cooler now? Nah, I had to go get my jacket. Sí, ya se va a poner el sol, ya está un poquito más fresquito. Tuve que ir a ponerme la chaqueta para relajarme. Okay, guys, I just wanted to show you the garden area of the hotel. It's very nice, very nice. Bueno, y es de noche aquí en Valle de Ángeles. Vamos a ir a caminar por aquí por el parque a buscar algo de comer. It's night time already here at the Valle de Ángeles. We're close to the park. We're gonna go and find something to eat.
eat some dinner. And this is the Central Park, and you can hear the bells from the church. Aquí estamos en el parque, aquí podemos escuchar las campanas de la iglesia. Hay muchos, miren, muchos restaurantes alrededor del área. We got many, many nice restaurants around the area. It's hard to pick which one, you know. Es difícil escoger. Mañana lo voy a traer aquí en el día. Ahora quería enseñar un poquito de noche aquí, pero en el día se va a ver mejor. Ok. En este lugar, muy típico, muy bonito. Antiguo. Típico antiguo. Bueno, no hay nadie aquí. Tiene que haber gente aquí. Bueno. Bueno. So the breakfast, I'm eating breakfast here right now. The breakfast is included in the hotel, you know. So it's you got scrambled eggs, a ham, sour cream, a fried plantain, and fried beans with coffee and juice. You see, estamos comiendo desayuno aquí, típico desayuno catracho con huevo, jamón, mantequilla, tajadas maduras, frijoles fritos y tortilla. ¿No? El café y jugo, ¿no? Bonita mañana. Vamos a ir a caminar en un rato. Bueno, vamos a tomar nuestra primera caminata de día. Vamos a ir hasta el mercado municipal right now, ahorita. We're gonna take our first daytime walk around here, around Valle de Ángeles. We're gonna go to the market right now. Tienda de artesanía, creo que hay, ¿eh? Yeah. Bueno, vamos a chequearla otro rato. We'll check out this thing right now. We're gonna go to the market right there in front of us. Medio del mercado, ahí está enfrente de nosotros. This is the parking garage right here. If you want to come and visit in Valle de Ángeles, aquí está el parqueo. Miren si quieren visitar Valle de Ángeles. Este es el mercado municipal. Vamos a entrar adentro a ver ahorita. Okay, they got, this is the market right here. They sell all kind of stuff over here. Este es el mercado. Tenemos todo tipo de cosas aquí. Bueno, yo creo que por ahí. Este es el otro lado, más o menos por este lado. Es pequeño. Pequeño. Hola. This way down. Vamos a caminar por aquí ahorita. We're gonna walk this way right now and check out the wood right here. Este es un bosque aquí. Yo se me hace ver la montaña de ahí ya. Empezamos a ver la naturaleza de aquí ya. Okay. So we wanted to go and see the market, but there isn't much to see in there, you know. It's just a very, very small market, you know. Not much to see there. No hay mucho que ver ahí en el mercado este. Es bien pequeño. Aquí estaban las 5 banderas de Centroamérica antes, pero ya no están. They have the 5 Central American flags here, of the 5 Central American nations, but it isn't there anymore. They sell leather right here on this place. You want to buy a bag or get jackets too, you know. Venden cuero ahí. Ahí está una cafetería, se llama cafetería, no muy bonita. Un bonito diseño. Vamos a ir a caminar para hacia adelante. I'm gonna walk a little bit further. Thank you.
We'll be heading towards the Central Park again. Vamos a ir hacia el Parque Central otra vez. Miren cómo está todo aquí. Un clima un poquito nublado ahorita. Se mira como que quiere llover. Es muy, muy fresco aquí. The weather is very beautiful here, very cool, you know. At night it gets a little chilly, so make sure you bring a light jacket when you come here. Seguro que traigan una chaquetilla cuando vengan aquí porque se pone un poco heladito en la noche. Y en el día muy agradable el clima, ¿no? Muy fresquito. Bueno, ahí es cuando fuimos anoche a tomar café. Lo más tarde vamos a ir allí, pero de día. That's where we went last night to drink some coffee, and later we'll be going. Gracias. Well, just gave me a flyer to go eat to this place. Me dieron un panfleto, creo que se llama, para ir a comer a este lugar. Este es los diferentes restaurantes que tienen aquí en el área. Yeah. Vamos a ir al Parque Central. I'm gonna go to the Central Park right now. Está de pie. Bueno. Vamos a ir aquí ahorita. I'm going to film the church. Ahí está. It's closed right now though. Está cerrado ahorita la iglesia. Sí. Muy bonita, ¿eh? Lleno de estudiantes ahorita. Yeah, many students right now, you know? Must have been having some activities from church, you know? You know, something I noticed is most of the places, they're very empty, you know? For a Friday, they're supposed to have a lot of tourism here, but lately it's been very bad, you know? Because of the global inflation, you know? Está muy, muy, todos los lugares están bien vacíos, you know? Los negocios, se supone que los viernes aquí está lleno de turistas, pero últimamente con la inflación mundial ha bajado mucho el nivel de turistas aquí. Vamos a ir para aquí ahorita, cambiar un poco más. Mira, un montón de estudiantes aquí. Aquí donde le enseñé anoche las lámparas. Este no es el paseo de las sombrillas, es el paseo de las lámparas. Así que sí. Está bien. Bien, gracias. Ok, ya. Yeah. A lot of restaurants like this, very nice, very cool, you know. Hay muchos restaurantes así muy bonitos. Uno no haya ni en cuál comer porque ando saltando de restaurante a restaurante. Me pongo gordo cuando viajo así porque como mucho y bebo mucho también. Refrescos, jugos, cerveza, alcohol, todo. Ok, miren aquí. Calle Los Ángeles. Vamos a ir a caminar un poquito por aquí. Vamos a ir a caminar por aquí ahorita. Hierro, barro y verde. Café. Más lugares aquí de negocios, de comida, muchos restaurantes aquí, muchísimos. Plaza Mineral, that's a square, you know, that they have like a restaurant there. Okay. And they're building more, you see.
Okay. Bueno, ¿qué será Plaza Mineral? Mira a verla. Miren esta vista de aquí, de esta parte del café. Muy bonito. Aquí tenemos la, donde uno puede venir a sentarse aquí. Está abierto aquí en la plaza, miren, es una plaza aquí, entonces uno puede venir a sentarse aquí a comer o a platicar. Vamos a ir aquí para el parque otra vez, por el otro área del parque. Café. Ahí estás. La otra área del parque aquí. Y aquí están las letras, miren. Valle de Ángeles. We're heading towards the park and then we got some the letters over here in this area. Valle de Ángeles. Las letras. El parque. Estamos nublado. Nublado. Que esta es una escuela, creo yo. I think this is school. Tengo kiosco aquí. Water fountains. Y aquí está la silla grande, ¿eh? Silla gigante aquí de Valle de Ángeles y los árboles. No sé cómo se llama este árbol, pero es muy bonito. Vamos a caminar un poquito más para aquí. Miren la iglesia, qué bonita, muy bonita. Bien cuidadita. La diferencia es que es un parque, ¿verdad? Miren, este parque tan bonito atrae mucho el turismo, ¿verdad? Por aquí, un poquito más cerca a la iglesia. I'm gonna get a little bit closer to the church, just to see. Casa, barrio, el sabor de casa, ¿no? De platos típicos aquí. Cantones de una hamburguesa. O es asiática y mediterránea. Oh, the kind of food that's have over here. Asian and the Mediterranean food. Así, tallarín tailandés. Bambú. And Chinese food here. Oh boy, I think I haven't had Chinese in a while, yeah. Pollo con vegetales. So, I think we're gonna stop and eat here. La casa de las abuelas, the grandma's house, a restaurant right here. Miren. Bueno, estamos en este café, como les prometí el otro día, café estilo como una casa antigua. Muy bonito, vamos a tomar un poco de café aquí ahorita, de mañana. Unos 10 y 43 de la mañana, ¿verdad?
noche, pero de día se ve mejor. I wanted to show you this place, this coffee shop here in the Valle de Ángeles. Boker of the Bistro. Así se llama aquí, muy bonito. Un estilo tipo antiguo, así, ¿no? Muy hermoso. It has a very antique taste to it. ¿No? And there's the churches right there, you see.